Así que los viste besándose. ¿Que no me crees? Julieta sería incapaz de hacer algo así. Piensa lo que quieras. Yo solo te cuento lo que acabo de ver en el establo. No, no creo que lo nuestro tenga arreglo, Blanca. ¿Cómo? O sea, no sé si yo quiera arreglarlo. La verdad, no sé si te quiero. No digas eso, Miguel, por favor. Tú estás enojado por lo que pasó con Emilio del Monte, pero... Y ahora que eres machista, siempre has sido machista, ¿me quieres castigar? No, Blanca. ¿Y nosotros como pareja qué? No pasa nada. Bueno, lo de Emilio ayudó. Dame una oportunidad, por favor. Esto pasó hace tanto tiempo. Te he dicho mil veces que estoy muy arrepentida. Y yo estoy arrepentido de no haber terminado esto antes. Miguel, por favor. Yo te quiero, llevamos tantos años juntos. Fuiste mi primer pololo, mi primer hombre. Por lo menos dime que lo vas a pensar. No sé. Además, no creo que sirva de mucho. Para mí, la decisión está tomada. Perdona que le diga, pero me parece bastante lógico que la hayan echado. A mí no, fíjate. ¿Te parece normal que las tres amantes de mi papá trabajen juntas? Era bien fresco el caballero. Llamamos a usted si tiene que encontrar otro trabajo. Sí. Gaspar, ¿tú podrías ayudarme a encontrar otro trabajo? No creo que sea yo el indicado para ayudarla, señora. Pero Gaspar, no seas pesado. Ay, déjalo, si no importa. Si no quiero que peleen por mí, ¿ya? Yo voy a estar en la pieza. ¿Por qué eres tan duro con ella? Mira, Lupe, tu mamá se equivocó. Cometió un error muy grave. Yo sé que pasó hace mucho tiempo, pero no me pidas que la ayude y menos que la quiera. Oye, Lucas está súper arrepentido. Me da lo mismo. Pucha, pero es que él se siente súper mal por cómo fue contigo. Yo lo conozco bien. Si es que Rosario, de verdad no entiendo qué estoy haciendo acá. Que lo que pasa es que yo creo que ustedes se junten de nuevo. Bueno, pero yo ya no quiero. ¿Pero cómo? Si tú siempre has querido acercarte a él. Sí, pero ya no. Ay, amador, dale una oportunidad. Una. No, Rosario, sabes que no me sigáis hablando más de él, ¿ya? Ay, pero ¿por qué tanto odio, amador? Tú no eres así. ¿Quieres saber por qué? ¿Por cómo fue con tu mamá? Sí, por eso, y... Y también porque me molesta que andes detrás de él también. ¿Te molesta? ¿Pero por qué te molesta? ¿Que acaso no te das cuenta, Rosario? ¿Qué cosa? Que tú me gustáis, pues. Tú me gustáis mucho. Y si estoy loco, vas a vivir en un manicomio conmigo. Enredame de amor mi vida. Este mundo ciego. ¿Y Simón? Está durmiendo. Toma. La plata. Gracias. José, ¿qué pasa? Estás tan rica, negra. ¿Sabes qué? Espérate, así no, ya. Así no. Que yo quiero que me respetes, José. Quiero que si estás conmigo sea porque realmente querés ser mi pareja, pero... Es que ya me cansé, que me busques solamente cuando tenés ganas, po. ¿Pero de qué estás hablando? No, ya, en serio. Ya, para. Si no me vas a respetar, entonces llegamos hasta aquí nomás. ¿Estás segura que quieres que esto se termine? Sí, estoy segura. ¿Qué te pasó, negra? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Por qué echaste a perder todo lo que había entre nosotros? ¿Ah? ¿Yo lo eché a perder todo? Sí, tú con tus tonteras, con haber insistido en contarle la verdad a Efraín. Cuando éramos amantes lo pasábamos la raja. ¿Y qué es el problema, po, José? Yo no quiero ser más tu amante. Las amantes no lo pasan bien, no las respetan. Se postergan, aceptan las obras y yo no quiero eso para mí. ¿Tú estás segura que no te vas a arrepentir?
Yo lo he pensado harto. Se terminó entonces. Pero Amador, ¿qué estoy haciendo? Pucha, perdona, Rosario, pero es que tú me gustáis demasiado, pues, y yo sé que a ti también te pasan cosas conmigo. Ay, ¿cómo se te ocurre, Amador? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Acaso es por mi trabajo? ¿Porque no tengo ni uno? Ay, no. No, no es por eso, si tú sabes que eso a mí no me importa. Pero a mí me gusta Luca. No sabes la rabia que me da escuchar esa cuestión. Ay, Amador, mira, ven. Ustedes dos son hermanos y yo los quiero a los dos mucho, en verdad. Y tú has sido súper bueno conmigo. Pero... Pero el que quería es Lucas. Bueno, sí. Es muy difícil de entender. No cacho. Bueno, entonces... Disculpa por lo que acaba de pasar. No, no te preocupes. Pero que esto quede entre nosotros, ¿ya? No es necesario que me vaya a dejar al agua. Pero si no me cuesta nada acompañarte, en serio. Ya, pero si tan largo. Yo creo que de verdad que andaba junto el parcito, ¿eh? A ver, Juan, cálmate. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto, Julieta? ¿Andan escondiéndose, dándose besos o qué? Juan, ¿de qué estoy hablando? Nosotros somos amigos. Son amigos, ¿eh? ¿Amigos o amantes? A ver, Juan, por favor, para, ¿ok? Te recuerdo que todavía eres mi mujer. ¿Cómo puedes ser tan fresco? Tú no tienes derecho a recriminarme nada. Yo puedo verme con quien quiera y cuando yo quiera. ¿Te queda claro? Ah, pero qué milagro. Hasta que por fin nos vemos. No estoy para broma, ¿ya? ¿Por qué no me contestas el teléfono? Te he llamado cientos de veces. Oye, no te hagas el abandonado. Sabes perfectamente que paso todo el día acá y sabes dónde vivo. Sí, pero te arrancas de mí. Bueno, tengo otras preocupaciones. Como la separación de Juan, por ejemplo. ¿Por ejemplo? O sea que es cierto, tú me estás usando solamente. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Yo no te prometí nada, José. No, claro, si tú no eres ese tipo de mujer. ¿Sabes qué? Si andas de mal humor, no te desquites conmigo. Bien machista tu marido, por Blanca. Ay, sí, pero igual lo quiero. Ay, yo pensé que te cargaba. Lo que pasa es que a veces, pero bueno, es lo mejorcito que puedo encontrar aquí. Sí, pero eso no es para sustentar un matrimonio tan largo, linda. No, sí, yo sé, pero ayuda. Además que Miguel será un poco pavo, el pobre, pero cuando se pone los pantalones, se los pone bien puestos. Sí, eso es cierto. Que yo he visto a Miguel, oye, cómo defiende a su familia como con diente y uña. Ay. En ese sentido, Miguel es un gran hombre, ¿eh? Sí, pensar que todo esto me está pasando por esa tal por cual de la Rosa. ¿Sabes que esa mujer es una yegua? Ah, ya, olvídate, Blanca, si ya la despedí. No te lo puedo creer, Sophie. Je te jure. Porque yo no soporto a las mujeres vengativas, oye. Así que ya sabes, pues, Blanca, si nosotras dos tenemos algún problema, tenemos que solucionarlo como mujeres civilizadas. ¿Sí? Ay, por Dios, ¿qué problema podemos tener tú y yo, por favor? Sí, bueno, uno nunca sabe. Ay, qué bien loca sos, por favor. Me alegro mucho que lo tuyo con Pedro esté funcionando. Se veían tan bien en el estable. Así que tú le fuiste con el cuento, ¿eh? Obvio. Mientras él hace lo imposible por conquistarte. Tú lo pasas increíble con su hermano. ¿Sabes qué? Si viniste a molestarme, es mejor que te vayas. Vine a darte un consejo, Julieta. Yo no te lo he pedido. Te lo voy a dar igual. Renuncia al campo. ¿Por qué tendría que hacer? Porque Juan te va a despedir. Y me parece mucho más digno renunciar, ¿no? Él no se va a deshacer tan fácilmente de mí. Si crees que tu vida de ahora en adelante va a ser un sueño, estás muy equivocada.
Porque esta no dejas de meterte la vida a los demás, Paula. ¿Julieta te mandó? No, vine porque quise. ¿Tú de verdad no te das cuenta que te está usando? Eso no es cierto. Ay, por favor, no seas ingenuo. Ella se está vengando de Juan. Sabe que la culpa lo consume y lo está haciendo sufrir, no, nada más. No, eso es mentira. Ella no quiere nada con él. Eso es lo que tú crees. Julieta tiene a Juan aquí. Basta que lo llame y viene corriendo. ¡No, definición! ¡Blanca! Estamos perdidos. ¡Blanca! ¡Trae la cerveza, pues! No quería que se las traiga yo, señor. Ah, no, no, la Blanca las trae. Pero recuerde que yo soy la encargada de la casa, señor. Le dije que no, ¿verdad? ¡Acá está Miguel! ¡Señora, mi cervecita! No se humille, señora. Tengo que hacerlo, Bertita, tengo que hacerlo. Está tibio esto. ¿Está en el refrigerador esto? Sí. ¿Estás segura? Segurísima. Oiga, tía, ¿por qué no se echaba alguna cosita para picar? No es que tenemos definición a penales. ¡Buena idea! ¡Qué costó la huincha, tío! Pero cállese, yo no escucho nada. Oiga, don Miguel, ¿y de cuándo se le ocurrió invitarnos para la casa? No lo había hecho nunca. Voy a invitar a mis amigos a mi casa y listo, se acabó. ¡Ese modo! ¿Sabes algo para picar? ¿No te pidieron o no te pidieron? ¡Ay, disculpe! ¡Disculpe! Que no entiendo nada. ¿Qué le pasa a la mamá? No sé, nunca había dejado que el papá invitara a su amigo para la casa. Ay, no sé, nana, pero todo esto está muy, muy raro. Juanito, ¿sí? ¿Le sirvo la comida? No, viejito, gracias, no tengo hambre. Oye, ¿le pasa algo? Primera vez que me rechazo un plato de comida. No, no pasa nada, estoy preocupado, no me asustó. ¿Por lo que está pasando con la señora Julieta? Sí. Oiga, dígame una cosa. ¿Usted la quiere o no la quiere? Preguntita, eso mismo me gustaría saber a mí. No sé qué pasa, hijo, estoy tan confundido. Y la señora Paula, yo lo veo que usted está muy interesado en ella. ¿Y qué saco? ¿Tengo alguna proyección con ella? Por la sienta. Tanta cosa, tanto enredo. Pero sabe una cosa, no se haga problema. A lo mejor lo suyo con la señora Julieta iba a terminar tarde o temprano. Yo en mi época me acuerdo que uno se casaba a ojo cerrado, sin ninguna duda. Ahora las cosas han cambiado. La gente termina, se casa, se descasa, se divorcia, no sé. ¿Sabes lo que siento? Que si mi papá estuviera vivo, sí, estaría muy desilusionado de mí. No creo. Yo creo que lo hubiera entendido. ¿En serio? Sí, pues si él no lo pasó nada muy bien. Eso de andar de casa en casa lo complicaba mucho. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué te quedaste callado, viejo? Bueno, no sé, es que son cosas delicadas. Yo no podía meterme en eso. Don Emilio, por ejemplo, se hacía todo un atado para mentir. Le costaba mucho. Por eso, Juanito, usted tiene que pensarlo muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Aunque le quite un poco de tiempo a su trabajo, pero hágalo. No puedo creer que Miguel esté ahí abajo con esos amiguitos tan rústicos. Te juro que no lo reconozco. Parece que tú eras feliz de humillarme. Te está castigando, pues, Blanque. Y te juro que le pedí un perdón, pero mira, de mil maneras y nada. Es que así son los hombres, oye, son vengativos, mucho más que nosotros, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí, fíjate que yo ya no aguanto más. Lo hago solamente para salvar mi matrimonio. ¿Y valdrá la pena, Blanque? No sé, pero te juro que ya estoy que exploto. Yo no sirvo para una cosa así. Ay, pero mira, ya no te eches a morir, Blanca. Mira, si todos los hombres chilenos son iguales, oye, machistas. Ellos pueden tener todas las amantes del mundo, pero basta que una tenga una aventurita así o algo como lo que tuviste tú. Y resulta que te van a sacar en cara toda la vida, pues. Pero mi aventura fue hace tanto tiempo, linda. Le pido perdón y no hay caso. No, ¿eh? Mira, Blanqui, ¿sabes qué? Vas a tener que estar al lado de tu marido, aguantar nomás hasta que se le pase el enojo, pues. Ojalá que se le pase luego, sí. Ojalá, mira que yo no sirvo para servir a nadie, linda.
Hola. No, es que estaba en el charrasqueado tomándome un traguito, alegrando un poco la vida, y pensé y dije, a lo mejor tú quieres tomarte algo conmigo. Mira, sabes que yo creo que ya tomaste demasiado. ¿Por qué no te vas a tu casa mejor? No, pero es que mira, quiero pedirte perdón, quiero disculparme contigo por la discusión de hoy. Mira, de sabes que te perdono. Pero anda. Es que tú tienes razón. Yo tuve una discusión con la Beatriz y me desquité contigo. ¿Por qué no y te eso reconciles no con está ella bien mejor? Pero es que no me interesa. José, ¿sabes qué? Estoy cansada, quiero dormir. ¿Por qué no te vas? Mírame, ya. Mírame. No quiero, por favor. Entre nosotros había algo tan bonito. Sí, pero... ¿Por qué no lo retomamos? No quiero. Bueno, pero yo sí. No. No puede ser, pues cómo la mamá haber tenido un amante, pues Consuelo. Enana, yo misma lo escuché, por favor, créeme. No sé, bonita, a mí como que me cuesta creer que tu mamá haya hecho una cosa así. Como que no pega ni junta. Bueno, mi papá lo descubrió, ese es el punto, por eso andan así tan raros, ¿cachai? Pero, ¿tú estás segura? Bueno, ya si no me creen, voy a tener que comprobarlo, que fome, mamá. ¿Qué? ¿Pero qué vaya a hacer? ¿Qué? Preguntarle, pues qué más voy a hacer, no, mamá. No, bonita. Mamá, no. Ay, pero ¿qué está pasando tanto grito? ¿Qué está haciendo este muchacho aquí? Disculpe. Yo, de hecho, justo iba saliendo en este momento. Más te vale. Voy a conversar, tranquilo. Ya, mamá, ¿te podemos hacer una pregunta? ¿Pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Tú no podrías decir quién era tu amante? ¿De dónde sacar una cosa así? No, allí, porque yo misma te escuché hablando con la Sofía, así que mejor dinos quién era. Ay, mamita, ¿qué le pasa? Me siento un poquito mal. Ay, ya ahora se hace la víctima. ¡Ay, mamita! ¡Ay, pero Consuelo! ¡Anda a llamar al papá! Bueno, ¿viste que era verdad, Lana? ¿Pero qué? Si no se hubiese desmayado. ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me gustó. A ninguna mujer le gustaría así. Mentira. A una mujer le gusta que la traten mal. ¡Suéltame! ¡Suelta a mi hija! ¡Suelta a mi hija! ¿Pensabas que era el José del Monte? Aquí viniste, Felipe. Nada, vi Lu y quise saber cómo está el Simón. Está bien. ¿No necesita nada? No, nada. Claro que iba a necesitar también, pues el hijo de quién es. Ay, Efraín. Sé que el José del Monte ni siquiera me ofreció cambiar el apellido. ¿Y tú se lo querés cambiar? No es eso. No había pensado siquiera. ¿Por qué no decir la verdad mejor? ¿Por qué no decir que te encantaría que le pusieran su apellido? ¿Ah? Si por eso te metiste con el Josepo, pues el que era. ¿Por qué no te vayas, Efraín, mejor? Si es que tenés razón. No sé qué crees, está bien. Hola, Sofía. ¿Cómo te atreves a venir a molestar a mi hija en nuestra propia casa? Ay, por favor, si no la estaba molestando, lo estaba pasando harto bien, pregúntale. ¡No lo estaba pasando bien! Cuando una mujer lo pasa bien, se nota. Sal de aquí. Por favor. ¡Sal de aquí, te dije! ¡Fuera de mi casa! ¡Sal de aquí! Ay, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Buenas noches. ¡Fuera! Ese tipo totalmente loco. ¿Quieres que lo vaya a denunciar? No se preocupe, pobre imbécil. Ay, Auli, ¿cuántas veces te dije que tuvieras cuidado con él? ¿A dónde andáis? Voy a dar una vuelta. ¿Y? ¿Ha pasado algo con Julieta? No, todo sigue igual. Me cuesta tanto creer que te haya dejado de querer de un día para otro. Pero así nomás fue. Yo creo que te está castigando. Mira, nadie que castiga a otra persona contrata abogado.
Bueno, pero en la práctica ustedes siguen casados, así que va a tener que tener paciencia nomás. Parece. Ah, estuve con Paula y te mando saludos. Parece que Pedro y tú son los hermanitos del año, ¿verdad? Ay, por favor, aquí todos somos iguales. Ninguno ha sido peor que otro. A mí no se me habría pasado por la mente fijarme en tu mujer. Si te hubiera gustado, lo habrías hecho. Y no me digas que no porque te conozco. Buenas noches. Ojalá que esto pase luego. ¿Qué cosa? Esto. Esta distancia que hay entre los hermanos. A lo mejor siempre fue así. Y no lo habíamos querido reconocer. ¡Qué sorpresa! Hola. Hola. Quería hablar contigo. Dime. Bueno... Anoche estuve pensando... De hecho, no pude dormir. ¿Pensando en mí? Perdón. Pensando en lo que se nos viene. No sé a qué te refieres. Estoy hablando de la posición efectiva. Estoy hablando del hecho de que ustedes se vayan a vivir a la casa nuestra y nosotros tengamos que salir de ahí. Estuve hablando con Gustavo hoy día a primera hora y... Estuve viendo cuál era el máximo monto de dinero que yo podía ofrecerte por tu parte de la herencia. ¿Y cuánto sería eso? La vez pasada te ofrecí 2 millones de dólares. Cifra que rechacé. Sí, sí, cifra que rechazaste. Bueno, estoy hablando con Gustavo y... Estoy en condiciones de ofrecerte 3 millones de dólares por todo. Si tú aceptas este trato, aprovechando que está Gustavo acá, lo podríamos dejar por escrito. Y eso quedaría cerrado hoy día mismo. ¿Tú crees que desembolsando plata te vas a olvidar de mí? No lo hago por eso, lo estoy haciendo por mi familia. No te creo. Y no vuelvas a ofrecerme plata porque la respuesta es no. ¿Ni siquiera lo quieres pensar? No. ¿Ese era el tema que no te dejaba dormir? Sí. Ándate. Bien, oye, ¿le puedes decir a Pedro que revise mi jeep, que tiene un ruido raro en el motor? Sí, en la bomba de agua, yo lo estoy escuchando el otro día. ¿Ah? Oiga, pero se lo tenés que ver yo, porque don Pedro me dijo que quisiera tomar el día libre, oiga. ¿A la Julieta la has visto hoy día por acá? No, a la señora Julieta no la he visto nada yo. Ser honesta contigo. Lo dudé un poco. Bueno, pero a pesar de todo viniste. ¿Entremos? Habló conmigo por la oferta. ¿Y por qué nos contaste? Porque tú no estás en muy buen pie conmigo, pues, Sofía. Ay, Gustavo, ya olvídate de Miguel. No te vas a poner tú a la altura de un guaso, oye. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Dile a Juan que me dé a mí la plata. Pero, Sofía, por favor, si tú no puedes firmar nada. Bueno, pero yo me encargo de que mi hija firme y me la llevo lo más lejos de aquí. Pedro, yo la verdad me siento un poco incómoda. ¿Por qué? Porque sí, por cómo han pasado las cosas.
Porque no sé lo que pueda estar pensando Juan de mí ahora. Olvídate de Juan. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas. Ahora estamos solos. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imaginas. ¿Por qué no conversamos mejor? Aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos. Y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero más. Julieta. Ahora entiendo por qué querías separarte de mí lo antes posible.